Saludarlos nuevamente. Es un placer compartir con ustedes este importante evento. En nombre de Fundación Emplea, en el marco de los proyectos de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación del curso de emprendimiento, el cual fue realizado gracias al aporte y colaboración de la empresa Guzmán y Larraín. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia será compartida a través de YouTube una vez que finalicen para que puedan volver a vivir la experiencia con sus seres queridos. Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por los egresados del proyecto de activación laboral realizado de manera virtual en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío. Nos alegramos de haber llegado a diferentes comunidades del país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. Saludamos especialmente a la profesora Clara Martín, junto con su asesora sociolaboral, Juana Neira, quien les acompañó día a día. Muchísimas gracias por su valioso apoyo para que el proyecto culminara con éxito. Junto a ellas, saludamos muy especialmente a las estudiantes que hoy egresan y se certifican acompañadas por sus familiares e invitados especiales. Es un placer celebrar hoy a un grupo de mujeres valientes y empoderadas, quienes se atrevieron a dar un paso hacia adelante a fin de concretar sus proyectos y sueños de vida. Fuimos testigos del enorme esfuerzo y dedicación que pusieron clase a clase y no tenemos dudas de que pronto verán nuevas satisfacciones y alegrías. Por último, pero no menos importante, saludamos y agradecemos a quienes nos acompañan en representación de la empresa Guzmán y Larraín. Bienvenida Jennifer Castillo. Gracias por su colaboración para concretar este proyecto. Como les he mencionado, el proyecto de activación laboral fue realizado gracias al aporte y colaboración de la empresa Guzmán y Larraín, la cual fue fundada en 1980 con una fuerte vocación empresarial por el desarrollo de proyectos habitacionales a lo largo de todo el país, llegando a ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización sólida, seria, innovadora y responsable de sus compromisos como de su gente y comunidades que los rodean. Para Fundación Emplea, ha sido un placer retomar este 2022 el trabajo colaborativo junto a Guzmán y Larraín, enfocándonos en proyectos que impulsen la activación laboral de las personas que más lo necesitan. Y hoy celebramos el segundo grupo del año que se ha podido desarrollar personal y profesionalmente gracias a esta alianza. En esta oportunidad, la capacitación elegida fue de emprendimiento, la cual benefició a 20 mujeres quienes aprendieron las mejores técnicas de planificación y administración de negocios. A continuación, los invitamos a ver un video resumen que nos cuenta la labor y el impacto que tuvieron los distintos proyectos de activación laboral durante el 2021, desarrollados por Fundación Emplea y sus distintos socios estratégicos. Aprendí a desenvolverme, a confiar en mí misma y a luchar por mis sueños. Me sirvió para darme cuenta que tengo lo necesario para desempeñarme de óptima manera en el mundo laboral. Y hoy día me siento con habilidades y competencias que me podrían dar oportunidades en un nuevo campo laboral. Que mis 53 años también puedo seguir estudiando. Creo que si no hubiera realizado este proyecto, yo aún no tendría idea de lo que es trabajar o lo que es organizarse con demás personas. El participar con personas de región para mí fue muy importante porque así uno aprovecha de descentralizar también un poco, te das cuenta de la realidad que están viviendo otras personas también. Los aprendizajes nuevos que obtuve fue confiar en mí misma y a no dudar de mis capacidades. Mi seguridad, mi inteligencia emocional, ya la trabajo mejor. Ahora tengo más conocido el camino o sé las cosas que tengo que hacer para lograr lo que quiero. También sé que si me lo propongo con esfuerzo puedo lograr todas mis metas y este curso y los conocimientos adquiridos son un gran paso para eso. Me siento mucho más empoderada, con más ganas de poder desarrollar mi negocio, a verlo en grande. Este curso me enseñó que debo quererme yo como persona y apasionarme por mi emprendimiento. Y así seguir creciendo espiritualmente y poder seguir mi sueño. Muchas gracias por esta capacitación y ojalá que sigan dándosela a otras personas que también necesitan estas capacitaciones que son muy buenas.
Invitamos a Jorge Gaju, nuestro director ejecutivo, para que les pueda entregar unas palabras. Muchas gracias, Débora, y muy buenas tardes a todas. No, buenos días todavía. A todas y a todos. Es una alegría grande saber que tenemos acá un grupo de puras mujeres que se embarcaron en este proyecto. Y no solo se embarcaron, lo que nos pone más contento es que la gran mayoría de ellas partió y terminó este curso de emprendimiento. Y ese esfuerzo y esa perseverancia dan cuenta de un valor súper importante, súper valioso, que más allá de lo que pueden haber aprendido, y que estoy seguro que les va a servir, son valores que las van a acompañar y que van a necesitar y que de todas maneras les van a permitir salir adelante con lo que sea que se propongan. La perseverancia, el trabajo, el entusiasmo, el empuje, el esfuerzo y todo lo que pusieron para llegar hasta acá son súper importantes para conseguir todo lo que sueñan. Y por lo mismo lo que nos toca hoy día es felicitarla a todas ustedes por ese enorme trabajo y desafío que se propusieron y que hoy día estamos celebrando. Aparte de felicitarla, solamente agradecerles, ustedes son la razón de ser de que nosotros estemos acá, nos encanta poder hacer esto y sin ustedes no sería posible, así que queremos agradecerles el entusiasmo, la confianza de haber creído en esta propuesta de empleo, y queremos por supuesto agradecer también a Guzmán y Larraín, con quien ya llevamos harto tiempo trabajando. Es una alegría y un orgullo poder seguir trabajando juntos y apoyando a tantas mujeres que lo necesitan. Yo quiero agradecer personalmente al equipo de Emplea que hace esto posible, que están ahí en la sala de máquinas moviendo todos los motores para que todo este barco llegue a buen puerto. Y ahí, por supuesto, a Juanita, a Clara, que son las caras visibles de esto, pero a todos los demás que están ahí también tras bambalinas, agradecérselos. Nada, solamente desearles lo mejor. Estamos seguros de que vienen puras cosas buenas de aquí en adelante. Animarla a que sigan así, ya que cuenten con Emplea para lo que quieran, amigos, familiares, primos, tíos, vecinas, quienes quieran participar y vean que podemos ser un aporte para ellos, aquí estamos disponibles. Muchas felicitaciones y muchas gracias, pues. Mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Ahora invitamos a nuestra directora de Alianzas, Ingrid Daza, para que nos pueda contar los resultados del proyecto y todos los alcances que obtuvimos. Muchas gracias, Débora. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, contarles de este curso, el cual agradecemos siempre, ahí me sumo a las palabras de Jorge, a nuestras participantes que le pusieron todo el empeño, a la empresa que apoya estas iniciativas que son de alto impacto. Ahí está nuestro hito inicial, en el cual comenzamos con mucho entusiasmo. Esto fue un proyecto que se gestó de una muy buena forma, en el sentido de que siempre hay una demanda por estos cursos de emprendimiento. Sabemos cómo ha crecido este tema a nivel nacional, post pandemia principalmente, y esperamos por supuesto que ahora, previo a Navidad, le esté yendo de la mejor manera, dado que esos aprendizajes sabemos que los tomaron, lo hicieron suyos, y esperamos que hoy día estén dando fruto. Bueno, ahí lo adelantaba Jorge también. El curso fue compuesto 100% por mujeres desde los 23 a los 47 años. Son varias las comunas las que estuvieron participando en las regiones, bueno, Valparaíso, Higgins, Biobío, Coquimbo, Metropolitana y Maule. 6 las regiones que participaron, y algo que me gusta destacar de los emprendimientos es esta diversidad de lugares a los cuales uno puede llegar con estos cursos que son online. Y en emprendimiento además se necesita este apoyo de las redes, así que súper bien que hayamos llegado a tantos lugares, 17 comunas vemos ahí, desde Cabildo hasta Vicuña. Y algo que también nos gusta mucho medir es el tema de qué es lo que ustedes creen que aprendieron más allá de los aprendizajes técnicos que tiene el programa. Y en primer lugar, ustedes sienten que trabajan mejor en equipo. En segundo lugar, la creatividad e innovación ocupó ahí el podio. Y en tercer lugar, algo súper importante, el compromiso y la responsabilidad. Además, por supuesto, de toda la motivación y el empeño que le pone cada una para salir adelante. En nuestra encuesta de satisfacción nos fue muy bien, estamos muy, muy contentos con este resultado, el cual solo nos impulsa a hacer las cosas cada día mejor. Así que
Primero agradecerle a cada una de ustedes, las participantes, por contestar esta encuesta, porque para nosotros es muy valioso ese feedback que nos dan. Y bueno, todas ustedes dijeron que se encuentran muy satisfechas con el curso realizado, señalan haber recibido apoyo psicolaboral por parte de Juanita Neira durante el programa, así que la Juanita también se sacó un 7. Muchas gracias, Juanita, por tu compromiso. Afirman que los contenidos trabajados respondieron a las expectativas del programa que se les presentó. Recomendarían realizar este curso con Fundación Emplea. Comentan que la profesora Clara Martín presentó los contenidos de manera clara, estimulante y simple, por lo cual también agradecemos a la profesora Clara por toda su entrega. Y consideran que los contenidos trabajados les serán útiles para su vida laboral en estos emprendimientos. Así que muy, muy contentos con estos resultados, como les decía, y bueno, esperamos cada día seguir mejorando aún más también. Y ahora vamos a comenzar con la certificación de nuestras participantes. Así que agradecer a todos, por supuesto, Jennifer, por toda tu entrega, siempre estar dispuesta a ayudar a hacer este proyecto en conjunto. Ojalá el 2023 también vengamos con hartas iniciativas que impacten a tantas personas y vemos ahí en los testimonios estos resultados. Así que muy, muy contento con lo que hemos logrado en este trabajo en equipo también que realizamos junto con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos quienes participaron, al equipo Fundación Emplea, y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, Ingrid, por tus palabras. Tal cual, así como decía Ingrid, ahora sí vamos a comenzar con la certificación de cada una de nuestras participantes. Las voy a ir nombrando una a una y las aplaudimos desde la distancia. Felicitamos a Alejandra Daniela San Martín Vera, a Mali Patricia Basáez Cortés, Ana Luisa Saldaña Silva, Carolina Victoria Jiménez Vergara, Cecilia Andrea Recabarren Carter, Claudia Andrea Ponce Cerey, Constanza del Rosario Araya González, Jacqueline Odet Riquelme Rodríguez, Catherine Giselle Gamboa Gallardo, Kimberly Jacqueline Maldonado Riquelme. Aquí voy a hacer una breve pausa antes de nombrar al resto de las participantes que falta, porque tenemos a Macarena Rodríguez, que es egresada del curso, nos acompaña el día de hoy y nos quiere compartir voluntariamente las sensaciones del curso. Así que voy a buscar aquí a Macarena. Macarena, solamente tienes que activar tu audio y te escuchamos. Súper. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, como saben, mi nombre es Macarena Rodríguez y yo soy de la comuna de Padre Hurtado. Ante todo, quería dar las gracias por el proyecto donde estamos ahora. Y fue como chistoso, porque del principio yo había postulado para lo que yo estaba, para mi emprendimiento, porque mi emprendimiento es coctelería y pastelería. Y el curso que yo había postulado era para eso. Y cuando me dijeron que era para como administración de empresa y ver todo eso, dije, chuta, matemáticas, y la verdad que estoy muy agradecida porque me sirvió mucho, mucho. Adquirí mucho conocimiento, cosas que no sabía y que estoy empleando ahora en mi almacén y en la vida de mi emprendimiento. Así que estoy muy, muy agradecida también con Clara, porque también sacamos parte humanas de nosotros. No solamente en el tema de conocimiento de lo que es financiamiento, sino también como las partes humanas de conversar, de saber de cada uno de nosotros. Y como digo, estoy muy agradecida y esperar que sigan muchos más cursos para mujeres como nosotros y nosotros, no solo para mujeres, sino para hombres también, que sirva. Y de verdad, muy, muy agradecida, porque me sirvió mucho, mucho. Y lo estoy empleando, que eso es lo principal. Así que muchas gracias. Maravilloso, Macarena. Muchísimas gracias por tu testimonio. Nos permite continuar con nuestro propósito. Ahora voy a continuar nombrando a las participantes que faltan por egresar. Vamos felicitando nuevamente una a una. Felicitamos también a Macarena del Pilar Rodríguez Castillo, que nos acaba de dar su testimonio. Felicitamos a Patricia Rosana Rebolledo Over, Sandra Inés Carrasco Tallandi, Solange Maricel Orellana Pinto, Valentina Andrea Yancao Pino,
Viviana Alejandra Tobar Pizarro, Yalitza Belén Rivera Urquieta, Yasna Paola Álvarez Miranda y finalmente Yenderi Grimanesa Robledo Mora. Felicidades a todas y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. Ahora quiero invitar a Jennifer Castillo, encargada del Departamento de Capacitación de la empresa Guzmán y Larraín, quien también les quiere entregar unas palabras. Muy buenos días. En representación de empresa Guzmán y Larraín, quiero felicitarlas también por haber llegado a esta instancia, haber tenido las ganas de participar de este curso y que hayan finalizado es completamente en mérito de ustedes. Desearles también el mayor de los éxitos en sus respectivos emprendimientos o a quienes recién comenzarán en este camino. Así que nuevamente, felicitaciones y muchas gracias. Súper, muchísimas gracias Jennifer por tus palabras. Ahora sí, estamos llegando casi al final de la ceremonia, pero antes quisiéramos contarles sobre el programa de Fundación Emplea dirigido a nuestros y nuestras emprendedoras. Este programa está llamado Zona Emprende Emplea y consiste en generar un espacio donde promocionaremos tu emprendimiento en nuestras redes sociales, que cuenta con más de 30.000 seguidores de diferentes localidades de Chile, aumentando así tu alcance y ayudando a potenciar las ventas de tu negocio. Para participar, necesitamos que tu emprendimiento esté registrado en el Servicio de Impuestos Internos y que tenga redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Y en caso de que aún no tengas los requisitos, pues las animamos a hacerlo y ofrecerles nuestro total apoyo para cumplir con todos esos pasos. Pueden escribirnos al WhatsApp o al correo de alianzas@fundacionemplea.cl y juntos te ayudamos a recorrer el camino para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Ahora sí, agradecemos a todos los presentes, a sus familiares, amigas y amigos por acompañarnos en nuestra ceremonia de certificación de las alumnas que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proyecto haya concluido de manera exitosa. Antes de despedirnos, como ya es una sana costumbre, les pedimos que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal y que nos quede para el recuerdo. Ahí me va a apoyar mi compañero Pedro. Muchas gracias, Débora. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, queremos sellar este momento con una foto grupal aquí celebrando su egreso. Así que vamos a dar unos segundos para que se nos sume Claudia, Constanza, Jacqueline. Y mientras ellas se suman, yo les cuento que les voy a avisar y para que tomemos esta foto ahí podamos saludar a nuestra cámara como ustedes lo prefieran. Ahí se nos está sumando Claudia. Perfecto, yo creo que ya estamos preparadas y preparados. Valentina también se nos va a sumar. Excelente, entonces vamos con esta foto a la cuenta de tres. Ahí si quieren pueden saludar. 1, 2 y 3. Súper, muchas gracias a todas y todos. Gracias, Débora. Muchas gracias, Pedrito. Muchísimas gracias a todas por estar presentes el día de hoy. No nos queda más que desearles el mayor éxito posible y que tengan en cuenta que las puertas de Fundación Emplea siempre van a estar abiertas para ustedes. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Chao, chao.